La era del transistor y la miniaturización de la electrónica. Las computadoras tienen los componentes electrónicos más famosos de esta era digital, los transistores. Se trata de diminutos dispositivos fabricados con silicio, un elemento químico fácilmente hallado en la arena de la playa. Desde los descubrimientos en materia de semiconductores y la invención del transistor por parte de los ganadores del Premio Nobel de Física de 1956, los estadounidenses William Bradford Shockley, John Bardeen y el chino Walter Bratton han comenzado una revolución electrónica que desde hace 65 años mejora nuestra calidad de vida. La evolución de los transistores ha provocado influyentes cambios en la sociedad, pues su uso ha permitido desarrollar tecnologías como el radio transistor portátil, los teléfonos celulares y las computadoras personales. Los transistores también se utilizan en módulos integrados, compuestos por muchos de estos dispositivos, que están instalados en cualquier artefacto electrónico para que piense por nosotros. Pero antes de saber sobre los transistores, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Tubos de vacío, el inicio de la electrónica. La primera computadora electrónica se llamó ENIAC, el acrónimo en inglés de Computador e Integrador Numérico Electrónico. Se trató de un equipo fabricado por los estadounidenses John McCauley y J. Prosper Eckert, quienes comenzaron a usarla en 1945 para realizar cálculos. Para ello utilizaron 18.000 tubos de vacío. Su propósito fue calcular la trayectoria de los proyectiles durante la Segunda Guerra Mundial, tarea que demandaba un día de trabajo, pero la ENIAC, con sus casi 30 toneladas y más de 150 metros cuadrados, la hacía en solo 30 minutos. Los tubos de vacío eran grandes dispositivos de uso limitado, sus filamentos de calentamiento eran susceptibles a explosiones, y el calor que producía alcanzaba hasta 50 grados centígrados de temperatura en la habitación. Por ello, dos años después estos tubos de vacío fueron reemplazados por transistores. Dispositivo semiconductor. Un transistor es un dispositivo semiconductor para regular el flujo de corriente eléctrica o voltaje en un circuito. Una pequeña cantidad de corriente en el conductor principal permite controlar una mayor electricidad, tanto en la entrada como en la salida del transistor. Este pequeño componente electrónico puede realizar dos tareas principales: ser amplificador o interruptor. Cuando se utiliza como amplificador, la corriente de entrada se transforma en una energía de salida mayor, es decir, se amplifique, lo que resulta muy útil en auriculares para personas con discapacidad auditiva, pues el sonido externo se acentúa mediante un transistor. Al ser empleado como interruptor, la corriente que llega al conductor base permitirá que haya circulación de una corriente mayor desde la entrada hasta la salida del transistor. Cuando no hay corriente en el conductor base, se comporta como un circuito abierto, pues tampoco hay paso de corriente entre los conductores de entrada y salida del transistor. Así es como operan todos los componentes electrónicos que contiene un computador. Un chip tiene muchos transistores dispuestos a servir como interruptores en forma individual. Si su estado deja pasar la corriente, se dice que está en ON y representa un 1 en el sistema binario. En caso de que no permita la circulación de corriente, el elemento estará en OFF y se interpreta como un 0. Con estos unos y ceros, los sistemas alojados en la computadora personal realizan combinaciones para formar caracteres, palabras y comandos, y almacenar datos que pueden ser utilizados después. Antes, los artefactos domésticos y demás máquinas podían ser desarmados para comprender su funcionamiento y proceder a su reparación, pero ahora los productos electrónicos han cambiado en forma y complejidad. La corriente es controlada por transistores que incluso pueden regular el movimiento de electrones individuales. Además, es posible encontrar un millón de transistores en un chip del tamaño de una uña. Por lo tanto, si un dispositivo electrónico falla, no es tan fácil repararlo. Debemos estar claros en su principio de funcionamiento. Fabricando con silicio. Los transistores están fabricados con silicio, un elemento abundante y semiconductor. Al combinar el silicio con elementos como el fósforo, el antimonio o el arsénico, se obtendrá un material con una cantidad de electrones libres adicionales, lo que aumentará su conductividad.
Debido a que los electrones tienen carga negativa, el silicio procesado es de tipo N. También se puede combinar con el galio, el aluminio y el boro. Sin embargo, en este caso se crean deficiencias de electrones. También aumenta la conductividad del material, pues los electrones provenientes de otros materiales tienen sitios hacia donde moverse. Este tipo de silicio es de tipo P, pues la deficiencia de electrones genera cargas positivas locales. Es importante considerar que ninguno de los dos tipos de silicio tiene carga. Son materiales eléctricamente neutros, pues los átomos introducidos como impurezas también lo son. Diodo, primer componente de la electrónica. Al conectar un pedazo de silicio de tipo N a otro de tipo P y al colocar contactos eléctricos en cada lado, ocurrirán importantes y útiles fenómenos en la interfaz de estos dos materiales. Si se aplica corriente, podemos hacer que los electrones fluyan desde el lado negativo, N, hacia el lado positivo, P. Esto ocurre porque el lado P de la unión carece de electrones y el lado N tiene electrones adicionales. No obstante, al aplicar la corriente en el lado opuesto de la unión, no habrá circulación de energía. Un dispositivo en el que ocurre este fenómeno se denomina diodo o rectificador, pues solo permite que la corriente circule en una dirección. Suele ser utilizado para convertir la corriente alterna en corriente continua. Cuando la corriente fluye a través de diodos específicos, también pueden emitir luz. Estos diodos, denominados LED por las siglas en inglés de diodo emisor de luz, están presentes por doquier tanto en casa como en las industrias. El diodo es la base para el funcionamiento de los transistores. Al entender cómo funciona, será más fácil comprender la naturaleza y la aplicación de un transistor. Supongamos que se usan tres pedazos de silicio en lugar de dos. Podemos hacer un emparedado, PNP o NPN. Si se conectan contactos eléctricos a las tres partes del emparedado, se podrá crear un componente que amplifique la corriente, encienda o apague un dispositivo, en otras palabras, un transistor. En ambos casos, las capas externas se denominan colector y emisor, mientras que el centro del emparedado recibe el nombre de base. Cuando los electrones comienzan a moverse a través del silicio de tipo N y el de tipo P, el transistor funciona. Transistor como un modelo hidráulico. Para entender lo descrito anteriormente, se puede usar un modelo hidráulico. Puedes ver al transistor como si fuera una llave de paso o válvula que se acciona con la presión del agua. En este modelo, el conductor base será la válvula que estará conectada a una tubería de agua de diámetro reducido. La tubería principal de entrada de agua será el colector y la salida de esta ocurrirá a través del emisor, ambas secciones de mayor diámetro. La circulación desde la tubería colector hacia el emisor solo ocurrirá si entra algo de agua por la base, de manera que pueda ejercer presión sobre la válvula y ésta se mueva para permitir el paso del agua. Esto se denomina funcionamiento en activa. Si la fuerza del agua no es suficiente para empujar la válvula en la base, el fluido no pasará entre el colector y el emisor, lo que se denomina funcionamiento en corte. Por el contrario, al aumentar la presión de agua en base hasta cierto nivel, la válvula se abrirá del todo, permitiendo un flujo máximo de agua entre colector y emisor. Entonces, se trata del funcionamiento en saturación. Aunque haya una mayor presión de agua en base, la cantidad que pasa entre colector y emisor no cambiará, porque depende del diámetro de la tubería principal. De hecho, si existe demasiada presión por la base, podríamos dañar la válvula. El transistor funciona igual, pero con flujos de corriente. Transistores de efecto de campo. Existen transistores que utilizan el campo eléctrico para regular el flujo de corriente en un circuito, llamados transistores de efecto de campo, o FET, por sus siglas en inglés. Al igual que los transistores tradicionales, los de efecto de campo también tienen tres terminales, pero se denominan fuente, drenaje y puerta. Esta última controla el flujo de corriente desde la fuente hasta el drenaje y ejerce control sobre el tamaño y la forma del canal conductor. A diferencia de un transistor común, el voltaje aplicado entre la puerta y la fuente genera un campo eléctrico que permite regular la corriente que se obtiene en el drenaje. Aunque existen diferentes clases de FET, los de mayor utilidad son aquellos con una configuración metal óxido semiconductor o MOSFET, por sus siglas en inglés. Su nombre se debe a que contienen una capa aislante de óxido metálico del semiconductor entre la puerta y el canal. Además, estos transistores tienen una terminal adicional, el sustrato.
se utilizan ampliamente en el diseño de chips u otras tecnologías de baja potencia. Según el tipo de material con que se haya fabricado el canal entre la fuente y el drenaje, los MOSFET también pueden ser de canal N o de canal P. Sin embargo, se utilizan con mayor frecuencia los de canal N debido a que la corriente eléctrica es producida por electrones. ¿Cómo funcionan los transistores en calculadoras y PC? A menos que estemos diseñando un chip de computadora para su posterior implementación, no se necesita tener mucho conocimiento sobre electrones para responder esta pregunta. No obstante, hay otra cosa a comprender. ¿Cómo es posible que los transistores permiten que las computadoras almacenen información y tomen decisiones? Podemos juntar algunos interruptores creados con transistores para formar lo que se denomina puerta lógica, dispositivo que compara varias corrientes de entrada y produce diferentes salidas. Las puertas lógicas permiten a las computadoras tomar decisiones muy simples, utilizando una estructura basada en la lógica llamada álgebra de Boole. Tu cerebro obtiene soluciones de la misma manera. Al utilizar la información disponible sobre el clima, se pueden tomar decisiones como salir o no de casa. ¿Cuál es la entrada lógica para este razonamiento? Bueno, la condición para poder ir a la tienda en periodo de lluvia es tener un paraguas. Por lo tanto, este elemento es la entrada para tomar la decisión de ir o no. Debido a que los transistores no tienen partes móviles, se puede utilizar un gran número de aplicaciones electrónicas, en las que además obtenga alta resistencia al desgaste, a vibraciones o golpes. Sin embargo, lo más importante es que su respuesta es instantánea, lo que permite amplificar y regular señales de alta frecuencia y bajo voltaje, muy comunes en la actualidad. Aunque se requiere una gran cantidad de transistores para hacer funcionar cualquier aparato electrónico, su tamaño permite colocar suficientes en un área reducida. Esto también se traduce en menor cantidad de material para fabricar un sistema electrónico, y al mismo tiempo significa que se necesita una máquina de alta presión. Cada día se requieren circuitos más complejos. Las computadoras modernas pueden realizar millones de cálculos por segundo y aún están mejorando. El cofundador de Intel, Gordon E. Moore, señaló en 1965 que la densidad de los transistores en los circuitos integrados se duplica cada 2 años y como resultado, los costos de fabricación aumentan. Es por esto que a los fabricantes de circuitos se les ha hecho cada vez más difícil jugar con los precios, mientras se mantienen las ganancias. Sin embargo, los científicos continúan trabajando en nuevas tecnologías que están por venir. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también aprendan qué es el transistor, cómo funciona y por qué revolucionó el mundo para siempre. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Tampoco olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, que están en la descripción del video. Recuerda, la vida es mejor con la ciencia.